Ya. No. Ay, qué lindo. Señores y señores, soy catedrático en madera, como ya veis me he hecho un taburete y me sobraba tiempo y me aburría y ahora me he hecho un arma de doble filo. Por aquí es por donde voy a meter un cacho de bastón y por aquí voy a meter dos. Dejo las cuchillas estas y eso. Me voy a liar un mango, ¿sabes cómo te digo? Para sujetar el martillo de Thor. Como estáis viendo es modelo de la casa, no aquí no invento, no es de marca. Buena madera. Estamos celebrando una simple cobra competición Mola 2, como podéis comprobar. Aquí la ingeniera jefa que se lo va a instalar. ¿Tiene algo que decir usted? Pues no. Pues ponemos este papel. ¿Cómo desfilar? Le va a quitar los pelillos. Aquí preparándose para su asiento para conducir. No está flipada la colega.
¿Sabes? Esto es rojo, ¿eh? No, que no se va moviendo, creo. Vale, ahora le una prueba, abre la puerta en el medio y cierra y abre y abre y cierra. Bueno, no pasa nada. Ahora ya sigue lo que le... ¿Qué me está cogiendo ahí? ¿Me lo cogí? Un poquito. A ver si va bien. Pero bueno, como esto va... Bueno, pues estamos poniendo la tarima esta. Flotante. ¿Cómo flotáis todos? ¿Son dos si no flotáis? No sé cuál es la caja. No sé. Pero pondré la caja igual, ¿no? ¿Eh? Pero pondré la caja. Sí, va a quedar bien bonito. Sí, es muy bonito. Y además, si luego se me pasa para la niña esto, veis, esta carterita. Es que dice, ¡uh, pero! Le da mucho calor. Sí. Tú pisas un suelo, el tío que es el suelo. Pues vamos haciendo muy bien. Ah, pues mira, oye, por lo menos. Me conquistaba en la comida. Pues estamos bien, ¿sabes? Yo le dije de un frío o no te lo friega. Porque mi hijo me cocina, pero luego. Son como va, ¿no? Ya.
Ahora, como ya sabe cortar a la sierra y todo. Ponte, que no se levante aquella. Voy a levantar esta prima, pero que no sí. Se levante. Ya, así. Damos un poquito más de margen. Ahí. No, sé lo que quieras. Uy. No va a pasar nada. No. No pasa nada. Vale, vale. No pasa nada. Un poquito de agua, por favor, ya está. Una goma de martillo. ¿Está colado el ojo? Muy bien. Eso de aquí había que mover un poquito para allá, ¿verdad? ¿Eh? Mira, de base. Sí. Bastante bien. A ver, ahí. Por ahí, ¿no? Sí, puso la hoja. Sí. Ahora sí. Que vaya bien pegadito. Ahí está. Bien, bien, bien. Esa me ha gustado. Venga, pon ese cachito. ¿Este? No. ¿Cómo es esto? ¿Cómo sabía que me iba a haber ido? ¡Ah, ponlo! ¡Ponlo! ¡Voy a poner este cachito! ¡No se va a poner este cachito! ¿Tú? ¿Qué me haces? ¿Sí? Hola. Estaba aprendiendo todo. Ahí. Un poquitín más abajo. Ay. No miro todavía. Ahora sí. Ay. Ahí. Ay. Y luego va a pasar bien. Sí. ¿Aguanta ahí? Sí. Bueno, bueno, tercera semana. ¿Qué? Para finalizar, y solo me he quedado con tres. Queda. Esa señora de ahí. La comida mejor. La familia, Nero. Tenemos comida más familiar, ¿no? Cuidado que estoy por aquí. Además, tocamos en la comida. Ahora voy a poder beber, un poquito. Ya está pensando en lo que lo voy a hacer. Cuando veamos, a ver, si he hecho algo, a ver, a ver, aquí arriba. Jueves, el lunes. Sí. ¿Vale? Por eso, es que te había que pensar en ti. Ya venimos, preparamos aquí lo que sea de la clausura y ya está. Exactamente, así es, va a ser el último. Más tablas. Esto me cuarenta, vamos a poner. Esta no. Esta es muy fea. Como tú. Cuidado con las herramientas, nos vamos a tropezar. Con cuatro tablas que nos quedan feas, trátelas bonitas por lo menos. El último juego es que es el 28, entonces. Vale. De diciembre. El día que encienden las luces. Mi día favorito de Navidad. Yo que me lo paso yo el 28 de diciembre. Thank you.
Para que luego digan que no la mete. Dale, dale un poco más. Sé sensible con ella, por ser la primera vez. La roba otra vez. Ya se la ha quitado. El miedo. El miedo. Vale. Venga, o sea que te están esperando más agujeros. Va, va. Hazlo derecho al agujero. No se la metas torcida, por favor. A ella le gusta más, pero tú, resto. Aquí más. Ahí clava y... sin piedad. Tú clavas hasta el final, dígase. Tú clava, clava. Vale. Vale. Tan, tan, tan. 4, 5, 6, 7, 8 agujeros. 8 agujeros, ahí me ha quedado tranquilito. Vaya, hasta luego. Buen día. ¿Qué tal la nena? Mal. ¿Mal? Le iba a sacar para que la viera, porque se lo miran muy bien los brazos. Tiene un dolor de alergia. Oh, yo creí que era medicamento. Y no. Dicen que lo que le dio, el virus que le dio. Pues eso. Pues nada, vamos. Yo lo tengo en mi salón allí de recuerdo, ¿sabes? ¿Uno te valga? ¿Uno te valga? El esto, lo tiene en la farmacia, tú dirás, ¿uno es para usar para los picores? Si no te acuerdas del nombre, ¿sabes? Esos son buenos. Eso es hecho a mis tíos. Claro, pero con más. Sí, pero también le caga, también le va cagando a los porros. Son muy buenos. Y bueno, el medicamento no puede ser, porque ya 8 días con el medicamento. No, le ha acabado algo que le haya sentado mal o algo. No, te lo habrá dicho la médica, que se la ha acabado algo. Pues ya vamos a hacer el banco. Vamos a ver qué clase de banco obrero hacemos. Tal tampoco le hizo. Feliz.
Perfect Point, esto encaja como el Rayo Vallecano. Bueno, pues ya tenemos un tablón aquí. No nos falta otro tablón y respaldo, mamones. ¿Qué? ¿Cómo está el banco? ¿Está bien? Sí, está bien, mira, sí, está muy bien. Sí, mira, control de calidad. Entonces estos son los nuevos que han pillado, o sea, algo te digo, fíjate que va como bonito, ¿sabes? O sea, es que si meto para allá, con tanto sol no se pueden ver. Mira qué bonitos son. Y vosotros haciendo vacos cuando los tienen nuevos estos perros y loco.